Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto. Pues es viernes, quincena, y un abrazo a todas mis hermanas jubiladas, porque ahora sí vamos a comer con manteca. Hoy pagan, así que muchísimas gracias por su preferencia. Y además, fíjense nada más, estamos muy contentitos, ¿eh? Se nota que es viernes, qué rico. Vamos a hablar de un tema maravilloso y fantástico, las fortalezas del amor. ¿Cómo fortalecer a los hijos ante la adversidad del mundo? Pues quédese aquí con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, aquí estamos tan contentos y bueno, una de las maravillas también es poder visitar, fíjense bien, aunque sea viernes, hay que aprovechar, hay que visitar a los enfermos, ¿sí? Sobre todo aquellos que están ahí en camita. Ayer me tocó visitar algunos ya cansados, unos pues recuperándose, me da muchísimo gusto, y otros organizando unas loterías, venta de pollo, porque necesitamos comprar medicinas, profe, y tenemos que sacar dinero. Eso es poner los ojos en la vida, así que por favor, para todas aquellas personas que están cuidando a enfermos y que andan organizando la lotería y que andan organizando esto, hay que apoyarlos. Hoy le necesitan ellos, quizá mañana nosotros, así que ande. Este fin de semana yo creo que por ahí hay mucho trabajo. Ahí en las redes sociales pues están moviendo muchos grupos en los barrios, las colonias, y hay que echarle la mano. Y sobre todo, si lo puede ir a visitar, visítelo, ¿sí? Está enojado, está cansado, no le hace, un ratito, acompáñelos. Es muy hermoso poder hacer algo por ellos. Recuérdelo, acuerde que si usted quiere amor y felicidad, primero lo tiene que sembrar. Entonces no ande ahí robándose el amor cuando usted no ha hecho nada por ganárselo. Ándele. Así que el tema de hoy está hermoso, está bonito. Viene Ángeles de la Cruz, de Crianza con Apego y Respeto, y nos va a hablar sobre eso, ¿verdad? Cómo fortalecer a nuestros hijos emocional, espiritualmente, para que vivan en este mundo que a veces pues nos trae vueltos locos. Hay muchos retos, hay muchos desafíos. Incluso estamos encontrando también, hay situaciones familiares donde encontramos niños abandonados. Estamos hablando de un abandono espiritual. Sí, comen, están en los mejores colegios, tienen los mejores útiles y juegos, pero emocionalmente abandonados. Yo creo que eso hay que poner atención, ¿eh? Y esto es gravísimo porque no se nota a veces en lo material, pero emocionalmente son niños con muy baja autoestima, se sienten solos, abandonados, inseguros, nerviosos, bueno, y otras cosas. Y también para aquellos papás que se han ocupado tanto en la cuestión de que a nuestros hijos no nos falte nada, pero la parte espiritual y emocional pues andan un poco lejos, ¿sí? Entonces, si usted se está dando cuenta, híjole, yo soy uno de esos, hace muchos años o meses que nuestros hijos no nos ven juntos, agradeciéndole a Dios, haciendo una oración por los alimentos o por la vida, pues yo creo que ya es tiempo, ¿eh? La ciencia y la espiritualidad ya se unieron, o sea, que no le tengan miedo ni duden. Hay leyes universales donde se notan en la salud. Los niños sanos, detrás de ellos, tienen una fuerza y un valor que sus padres se las han incrementado. Pero también encontramos los niños emocionalmente muy enfermos, sobre todo aquellos que son malillos en la cuestión de actitudes, agreden, ofenden, lastiman, practican el bullying. Sabemos que la naturaleza del niño es infinitamente fuerte y pura, pero el mismo mundo los va contaminando. Entonces, ¿qué estás haciendo tú, papá? ¿Qué estás haciendo tú, maestro, tu abuela, para poder fortalecer el alma y el espíritu de tus hijos? Pues se puede. Y estos temas hay que tocarlos. Y hay que tocarlos todos los días sobre la mesa, 3 veces al día, diríamos, desde el amanecer hasta el atardecer. La ciencia y la psicología está comprobando y demostrando que aquellos niños que son resilientes, o sea, aquellos niños que a lo mejor murió la madre, murió el padre o no tienen a nadie, son niños de casa hogar. Y aquí tenemos la muestra en Piedras Negras, y yo tengo la muestra en mi casa, ¿sí? Con uno, que son niños que a lo mejor no conocieron a su familia, pero están muy agradecidos con Dios. Por lo tanto,
son niños que brillan donde los coloques. Y Bert Hellinger también lo dice, cuando el alma de tu hijo es agradecido, a donde lo pongas brillará. Y brillar quiere decir, está bendecido. Así que hay algo que tenemos que hacer y mucho que aprender, ¿sí? Afortunadamente, pues hay muchas personas, hay muchos grupos, hay abuelas, hay escuelas también que están formando esta otra parte. Lo hablan desde una filosofía humanística, otros lo hablan desde una psicología holística. Pues como lo hablen, la esencia siempre va a ser el amor. De verdad, estamos hablando, ayer también les agradezco mucho a los médicos de la UFM, ¿sí? La Unión Familiar Médica o la Unión Médica Familiar 79, hablamos de ese tema, del amor como valor, ellos como servidores a los derechohabientes, que a veces, pues sabemos, el derechohabiente va mal, va cansado, abandonado, enfermo y muy enojado. Y luego también chocamos ahí con ellos. Entonces, yo me tengo que fortalecer con una actitud positiva, que aquí lo hemos hablado con muchos psicólogos, las actitudes vitaminas, decía ayer Jimena, ¿verdad? Ser una persona vitamina, que la gente te busque, porque tú siempre tienes una palabra, un aliento, una escucha, un acompañamiento para salir adelante. El mundo está así, ¿eh? No crean que nada más esto sucede en los barrios de aquí de Piranera. No, el mundo, a donde vayas, hay conflictos desde los valores, desde el ser, ausencia, carencia, pobreza y bueno, tenemos mucho analfabetismo emocional. Me siento muy raro, no sé cómo me siento y no me estás hablando y déjame en paz, pues, pero no podemos decir la palabra porque desconocemos. Y no se enojen, pero mucho de nuestros males es parte de nuestra ignorancia, ¿sí? Desconozco qué es lo que tengo, necesito una plática, un taller, un retiro, un libro, acercarme a un grupo, porque solamente así se sana mucho más rápido, en grupo. El que ande ahí solo con un libro, pues ayuda, pero si pudieras tú ayudar a otros, sanas mucho más rápido. Son leyes, ¿sí? Esto no es cuestión de creencia, es una fuerza desde adentro que se cumple, ¿ok? Y pues bueno, agradecemos a todos los adultos mayores, los abuelos, las abuelas, los viejitos y las viejitas, porque luego hablamos de abuelos, pues resulta que el abuelo anda en Cancún y la abuelita pues es instructora de Zumba, o sea, no es la única abuelita que se quedó en la mecedora, fue la abuela de Caperucita, por eso se la comió el lobo, por eso yo creo que tenemos que movernos, porque la vida nos pide dinamismo. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos, sobre todo por todas las gentes que nos mandan, la gente que nos manda mensajitos, nos pide temas que nunca habíamos tocado aquí, pero que ya estamos buscando profesionales que nos puedan orientar, asesorar y sobre todo también que tengan ustedes la mejor opción. Aquí en Piedras Negras sigue habiendo mucho sufrimiento, pero también es una gran oportunidad de desarrollar el amor. O sea, que no nos enojamos con el dolor y el sufrimiento porque es parte de la vida, pero eso también nos hace sacar lo mejor de nosotros. Así que hay muchas historias de éxito, de gente que ha salido de muchas crisis y desafíos y tenemos esos grandes campeones que a mí me encanta poder platicar con esa gente que dice, profe, yo ya anduve en las drogas, anduve por los peores caminos y ahora estamos sirviendo en el barrio, protegiendo a los niños de abusos, protegiendo a los niños de la gente malintencionada, porque también eso se sigue dando. ¿Sí? Y si usted es una persona que se siente que está muy alejada de todo esto, pues escuche el programa nada más y muévase a buscar el hecho de no encontrar nada, porque también hay gente que dice, es que aquí en Piedras no hay nada, pues hacia dónde mira, porque aquí en Piedras Negras tenemos mucho, ¿ok? Nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos, esto es Abrazando la Vida, no se me mueva. Sedena y el municipio de Piedras Negras te invitan a la campaña Canje de Armas 2019, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal, por un municipio más seguro. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Es tiempo de...
de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Haz turismo en Coahuila, en Magicoahuila. Visita Parras de la Fuente y disfruta de sus increíbles recorridos por las diferentes rutas del vino. Conoce las vitivinícolas más antiguas de todo el continente. Vive un paseo inolvidable y encanta tu paladar con los exquisitos vinos que se producen en la región. Haz turismo en Coahuila. Por su encanto mágico, fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años, hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ISSSTE y seguro de vida. Llámanos al 78-203-12. Estamos en Avenida de las Américas, número 104, Colonia Nueva Vistahermosa. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. Ven a Merco. Tomate Saladet a $10.99 el kilo. Aguacate en maya 5 piezas a solo $34.99. Y llévate el plátano a solo $9.99 el kilo. Vigencia al 3 de junio. No te preocupes, ven a Merco. Quiero los tenis más modernos, que sean muy cómodos y estén dentro de mi presupuesto. Estos tienen todo lo que quiero. La COFESE promueve la competencia para que tú elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Lara, Lara, ya llegó Pato. Señoras y señores, ¿cómo están? Es fin de semana, señoras y señores, y el cuerpo lo sabe. Así es, y ojalá que usted también, ánimo con toda la actitud de echarle muchas ganas, y recuerde que nos puede o se puede comunicar con nosotros 78-22-815, puede dejarnos su comentario, su mensaje, saludos, dedicaciones, comentarios, lo que quiera, en Facebook, ahí en Facebook, en nuestra transmisión en vivo, facebook.com/superchannel12. Ahí va a aparecer en pantalla ahorita, también está el Twitter y el WhatsApp. Así que la gente, mira, ahí está Twitter, WhatsApp, el WhatsApp 878-122-2222. Así es. Para que la gente esté en contacto con nosotros, ahí está el Facebook. Así que toda la gente puede estar en contacto con nosotros. Hoy un tema muy interesante, fortalezas del amor, así que no le cambie, llega con nosotros Ángeles de la Cruz, que le damos la bienvenida y también le agradecemos a la gente que nos escucha, que no nos puede ver y nos escucha a través de Recuerdo 96.7. Ángeles de la Cruz, bienvenida al programa. Muchísimas ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida, Ángeles. Ya la gente preguntaba por ti. Ya los extrañaba. ¿Dónde andabas, Ángeles? Aquí andaba, aquí andaba en el camino. Aquí anda trabajando. Sí, aquí ando. Oye, pues tenemos mucha alegría por el tema que vas a tratar, porque es un tema necesario, urgente, en toda la población. En toda la población, en todas las áreas. Sí. En todos los niveles socioeconómicos, espirituales, emocionales, las fortalezas del amor. ¿Cómo transmitir a mis hijos las fortalezas del amor? ¿Cómo las voy a vivir yo para poder transmitirlas a ellos y que ellos puedan ir fortaleciendo su corazón, su mente, su espíritu, su necesidad de la espiritualidad y a través de eso poder desarrollar? Y bueno, son principalmente en el que nos empezamos a desarrollar es en la mente. ¿Cómo fortalezco la mente de mi hijo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué veo yo? ¿Qué escucho yo? ¿Qué me permito platicar enfrente de él? ¿Qué permito que él escuche de las personas que me rodean, principalmente de mis autoridades? ¿Cómo me expreso de ellas? ¿Cómo me expreso de mi esposo? ¿Cómo me expreso de él mismo ante las demás personas? ¿De los vecinos? De los vecinos. Es, de eso voy alimentando su mente. Es bien importante cuidar su mente, como ponerles un casco para que no entren, sí, para que no entren situaciones nocivas, como puede ser la música, que empieza a desarrollar en ellos inquietudes, preguntas. Lo que ven, tanto en los juegos, que hoy son un boom, los videojuegos, las caricaturas que están viendo, de qué se están alimentando. Yo creo que tú como papá te das cuenta que si el niño ve constantemente una caricatura,
la replica. Te la puede imitar completa, te dice los diálogos y todo, sí, muy bonito. Uh-huh. Qué bonito sería que el niño replicara tus actitudes uh-huh. cuando fuesen saludables. Ángeles, todo esto que estás comentando son puntos importantes porque nosotros como padres lo tomamos como cosas naturales, uh-huh. como cosas sencillas, como cosas que tienen que pasar, claro. ¿no? Videojuegos, pues bueno, todo el mundo juega videojuegos. El hablar mal, pues todo, en la familia siempre hemos hablado mal y hemos echado maldiciones delante de los niños. Y ahí están, no crecieron mal. Mira, ya están grandotes, estudiados y demás. Pero lo vemos tan natural claro. que no ponemos atención a lo que estamos haciendo delante de nuestros hijos. Exacto. Y de eso estamos alimentando el alma. El alma, su mente. Y fíjate, es increíble esto que dice Ángeles, porque el niño es una esponja. Está absorbiendo. Incluso está dormido. Los padres pueden estar discutiendo, dice, al cabo el niño está dormido, no nos oye. El niño está sintiendo. Su alma sigue funcionando. El niño está registrando, está absorbiendo. Por eso tenemos muchos niños con ansiedad, con déficit de atención, muchos niños muy nerviosos. Dices, pero si todo está muy bien. Sí, pero ¿y el alma? ¿De qué la has alimentado? ¿De qué se está llenando? Wow. ¿De qué se está llenando? Esta parte importante de, si para el papá lo que está viendo no es bueno para el niño, tampoco es bueno para ti. Tampoco claro. es saludable. ¿Cómo le dices a tu hijo? Vete a tu cuarto porque esto que yo voy a ver, tú no lo puedes ver. Despiertas en él la curiosidad. ¿Por qué? Claro. Porque mi papá sí puede verlo. Entonces quiero llegar a esa edad para poder verlo. Pero siempre va a buscar cómo encontrarlo. Cuando no se me mete escondidas a buscarlo. Cuando está exactamente. Y entonces empezamos a guardar en la memoria de nuestros hijos, en su mente. Aquí es donde se hace efectiva esa parte, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él, porque lo que guardaste en su mente ahorita uh-huh. van a ser sus herramientas en la adultez. Uh-huh. Y es la que nos sorprende que el adolescente tiene un despertar sexual torcido, uh-huh. nocivo, de que alimentaste su conocimiento de niño en su primera infancia para que el niño tenga esas desviaciones en su edad adolescente. ¿Dónde estuviste? ¿De qué viste? Que el niño creyó. O cómo te comportaste. Y ¿no? cómo te comportaste, uh-huh. que el niño guardó eso en tu mente. El trato a la esposa, el trato a los papás, uh-huh. cómo les hablas con respeto, con violencia, con indiferencia. Que el niño, cuando tú le hablas, tiene registrado que no hay que poner atención. Fíjate qué básico esto y la integridad. A veces ya no sabemos ni qué es la integridad. La integridad es poder hacer cualquier actitud o acto con gente o sin gente. O sea, yo no necesito cámaras que me estén inspeccionando para ver, no me vaya a robar algo de la casa donde yo trabajo o de la empresa, no. Las personas íntegras son honestas con cámaras y sin cámaras, con testigos y sin testigos. Yo creo que desde ahí, y la integridad se enseña en casa. Se enseña en casa. No se enseña en otro lado. Es este crecer en el temor de Dios, correcto. Saber que estoy siendo observado uh-huh. todo el tiempo por mi propia integridad, por mi propia claro. moralidad, y no quiero defraudarme a mí mismo y uh-huh. a ese ser magnífico que me puso en este lugar. Y qué bonito se duerme, ¿verdad? Uno ¿qué en paz dice, duerme no uno hasta ronca nada. Uno? Yo puedo dormir a pata tirante, así que si no duerme bien, chéquese por qué. Sí. Cuidar no. las actitudes ándale, en mi moralidad. Decir, yo actué bien. Me esa encanta cuando dice el profe, ¿tienes problemas con tu hijo? ¿Cómo fuiste tú a esa edad? Ándele. Claro. Vamos a ir al corte comercial, regresamos. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Preguntas, dudas, ahorita voy a dar lectura, voy a checar el celular a ver si llega un WhatsApp. También voy a checar el Facebook y lo voy a leer también. Así que aproveche que está el día de hoy aquí con nosotros Ángeles de la Cruz. Y al regresar hay más para ti en este programa que se llama... ¡Abrazando la vida! ¡Volvemos! Eso. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. El calor puede ser divertido y también fatal.
Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. Ven a Merco. Tomate Saladet a $10.99 el kilo. Aguacate en maya 5 piezas a solo $34.99. Y llévate el plátano a solo $9.99 el kilo. Vigencia el 3 de junio. No te preocupes. Ven a Merco. Sé el amigo guau que se merece. En Coahuila, desde la Secretaría de Medio Ambiente, te recordamos que esterilizar a tus mascotas está obligado por la ley y además es tu responsabilidad cívica. Hay algunos mitos, pero no son verdad. Si esterilizas, a tu mascota no le cambiará el carácter ni empezará a engordar. Tampoco es necesario que se reproduzca para que viva plenamente. Esterilizar solo trae beneficios. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es. Con 23 en esta mañana, buenos días, ¿cómo va su mañana? Ahí acompañada del cafecito, ay, del chocolatito, no sé, a lo mejor no se haga, uno que otro tiene refresco, qué mal, sí, ¿eh? Una cocota. Oh, saludos, sí, wow, sí, sí, conozco a varios, agüita, jugo de naranja, un atolito, un desayuno, unos chilaquiles, un machacado, o un panecito, a lo mejor nada más el vaso de agua y vámonos corriendo, pero bueno, café. Así es, gracias por estarnos viendo y escuchando a través de Recuerdo 96.7 y de Super Channel 12. Fin de semana y seguimos con el tema. Eso, pues las fortalezas del amor. Nos hablabas de cómo proteger la mente, ¿verdad? Con ese casco para que no entren cosas que afecten a nuestros niños. ¿Qué otra parte de esta gran armadura? Tu boca, las palabras. Eso. Las palabras con las que fortaleces el espíritu de tu hijo. Cuando el niño se equivoca y lo reprendes de una manera errada. ¡Ah, ya lo tiraste! No sabes hacer nada, eres un inútil. Yo lo voy a hacer para que veas cómo se hace. Cuando ese niño se va desarrollando y entra en el estado de las competencias y alguno de sus compañeros se equivoca, tiene la misma actitud que tú. Ya, y entonces desarrolla la arrogancia. Okay. Mira cómo lo hago yo. Nada más yo puedo y nada más yo lo hago bien. Sin mí no haces nada. Sin mí no eres nadie, sin mí no puedes hacer nada. Y entonces no desarrollamos en mi hijo la empatía de, se te cayó, no pasa nada, vamos a recogerlo, vamos a levantarlo. Se rompió cuidado, el vaso, ¿verdad? Se vuelve a comprar otro y no pasa absolutamente nada. Exigimos de nuestros hijos perfección y los niños van creciendo en el error. A partir del error, el niño aprende que se va a corregir. Mi actitud frente a eso, mis palabras frente a eso, es lo que va a ir fortaleciendo su espíritu. Tú puedes hacerlo, no pasa nada, todos nos equivocamos, lo podemos corregir. Eres hermoso, eres grandioso, te quedó perfecto. Eso que hiciste, yo no puedo hacerlo. Es ir fortaleciendo sus dones y virtudes a través de nuestras palabras. Aún cuando estés enojado. Aun cuando estés enojada, es revisar si realmente la actitud del niño es la que me está molestando o es una actitud que él ha visto en mí y ahora que la veo en él, me molesta. El niño no es más que siempre es así, no es más que un reflejo de lo que yo he mostrado en él. Fortalecerle, fortalecer su confianza en él mismo a través de mis palabras. Claro. Claro que esto va muy de la mano con mis verdades.
que es otra de las herramientas. Llenar su vida de verdad, ser sincero con mi hijo. Cuando yo me equivoco, cuando yo no tengo siempre la razón, ir a mi hijo y decirle, corazón, discúlpame. Me equivoqué. Uh-huh. Discúlpame, no sé, eso que me estás preguntando, no lo sé, porque los niños creemos pensando que mamá y papá lo saben todo. Decirle, corazón, no lo sé, pero vamos a investigarlo, lo vamos a descubrir juntos. Y decir siempre la verdad, hablarle siempre con la verdad, esta segunda herramienta después de nuestras palabras. A veces hay cosas que hacemos que nos causan vergüenza, pero siempre hay que decir la verdad. Mostrarle a nuestro hijo, vino el abonero, esa es bien común. Dile que no estoy. Vino el abonero, salir yo, no mandar a mi hijo, salir yo y decirle, señor, discúlpeme, no tengo dinero en este momento. La próxima quincena, la próxima semana, no sé, me da mucha vergüenza, pero no lo tengo en este momento. ¿Qué le dice papá? ¿Qué le dice mi hijo? No seas mentiroso, pues tú tampoco, ¿por qué me dices que le diga? ¿A qué me dices que le digas? Dice mi papá que no está. Dice papi que no está, pero sí está. Oigan, y otra de las cosas también, qué bueno es decir esto, porque estos niños que no recibieron esas palabras, los tenemos ya de adultos, ¿eh? Sí. Cuando a veces nos toca, y sobre todo a mis queridos alumnos, las personas privadas de la libertad, porque así me dijeron, sí dijeron, no, internos no, profesor, somos personas privadas de la libertad, bueno, a mis privaditos, saludos. A veces les decimos, oye, ustedes son buenos, son talentosos, el hombre nació para ser libre, no para estar ahí, eso es transitorio. ¿Sí? Por algo que ustedes están pagando y eso es parte de su dignidad. Pagarlo es recuperar otra vez la dignidad. Y eso lo hemos dicho desde hace varios años. Y yo creo que ellos, cuando les dices tú que son buenos, dicen, es que a mí nunca nadie me había dicho que era una buena persona. Así que, ya saben, chicos, muy buenos, saludos. Muy valientes. Y cuidar dentro de esto, no tanto como padres, sino como sociedad responsable, el comentario que le hacemos a un papá ante un niño que está presentando una rabieta. Ah, y sí. Te salió bien latoso. Oh, yo nomás suéltamelo a mí y te lo enderezo. Sí, engorroso. Sí, en cinco minutos te lo enderezo. Oh. Y decía mi esposo, sí, no, mátalo, sí, al tuyo mátalo, pero al mío déjalo. Ay, pues sí. El tuyo es tuyo y tú sabes lo que haces con él, pero el mío es mío. Y si yo decido dirigirlo en amor, elegir, educar a nuestros hijos en el amor, es elegir cambiarnos a nosotros mismos. Así es. Es modificarnos nosotros para trascender en nuestros hijos. Es tener cuidado con las palabras que les damos a otros papás, que si el chiquillo se sube, se baja, brinca, claro que hay actitudes que como papás tenemos que corregir, pero no es el mejor comentario decirle, y bien tremendo tu niño, bien tremendo. Si no tienes nada bueno y positivo que decirle mejor al papá, no lo digas. Mira, claro. Calladitos, nos vemos más bonitos. Y es increíble cómo los niños transforman a la familia, ¿eh? Sí. Porque ayer platicábamos con las personas que están dando los cursos de educación vial, que preguntan, ¿verdad? ¿Quiénes de sus papás se ponen el cinturón? Uy. ¿Quiénes no se lo ponen? Mucho, dice. Y yo le digo que se lo ponga. Y los niños ahora son los que están transformando a los papás, que también eso es muy importante. Y los papás cuando cambian, ¿verdad? Me tengo que dormir temprano, no me puedo desvelar, tengo a mis niños y no quiero que me vaya a pasar algo. Exacto. Eso te transforma la vida. Sí, los niños vienen a cambiarnos la vida por completo. Dentro de estas fortalezas que damos a nuestros hijos es centrarnos en su corazón. Uh-huh. Así es. Es resguardar. Es dirigir a mi hijo con firmeza, siempre resguardando su corazón y sus emociones. ¿Cómo voy a corregirlo? ¿Cómo voy a corregir a otro a mi alrededor? ¿Cómo voy a hablarle a mi esposa que siempre esté resguardando la integridad emocional de mi hijo? Es ponerse esa fortaleza a mi hijo al frente, que le diga que mis palabras siempre van a estar para él, que yo, sin importar lo que suceda en su vida, voy a estar para él. Ay, qué bonito eso, un sanador. Llegando el momento, ese niño se va a convertir en un adulto y tú vas a estar completamente limitado en su vida. Ya nada más lo vas a mirar de lejos. Si él viene a ti, qué bueno, podrás seguirlo dirigiendo. Pero si no, tú ya tuviste tu oportunidad en su primera infancia y en su adolescencia de fortalecerlo y saber
que cuando ese adulto se equivoque, puede venir y tu amor incondicional va a estar ahí. Eso es muy necesario, sobre todo cuando tenemos adolescentes que empiezan a conocer más el mundo. Y hay papás que encuentran cosas sospechosas en las mochilas de sus hijos y ya viene el papá con el penco encima a agredir. A ver, antes de agredirlo, reconócele de que tú lo amas, ¿sí? Y siempre vas a estar con él. Aunque no entiendas y no sepas por qué haces esto, nada más yo quiero que tú sepas que yo te amo. Ahora sí, explícame, ¿qué es esto? Esto es bien bonito. Exactamente. O sea, cambia la perspectiva. Sí, la visión del niño. No, y se declara el niño. Exacto. Se declara. ¿Sabes qué, papi? Discúlpame, es que alguien en la escuela me dijo que me llevara esto y pues aquí lo traigo. Es más, no sé ni qué es. Pues sí, pero tú lo traes. Pero si llegas y lo regañas, pues no te dice nada, no te va a tener. Y aparte, te va a tener. O alguien se lo metió ahí también. Es exactamente. Es saber que el amor es incondicional. El amor todo lo soporta, todo lo supera y todo lo espera. Ay, no, mis hijos nunca jamás, no, el amor todo lo espera, porque si todo lo esperas, estás listo para lo que sea que venga y seguir amando a tus hijos. Eso es corrige con firmeza, que es la confusión que ha despertado la crianza respetuosa y se está confundiendo con una crianza permisiva, dejar que mi hijo haga lo que quiera y diga lo que quiera y no porque yo lo amo, no, el amor corrige, el amor muestra respeto. Sí. Corrijo con firmeza, pero siempre eligiendo el amor. Mis palabras no tienen que lastimarlo, tienen que corregirlo. Claro. Hay una historia de unos chicos que pues juegan, se les hace muy fácil empezar a ofender por Facebook y empezaron a hacerle bullying de manera muy grosera a un niño. Cuando una de las mamás se da cuenta, dice, ahora tú vas a pedir perdón por Facebook y a su casa. Pero mami, pero es que todos lo estaban haciendo. Tú no eres todos y no todos son mis hijos, así que tú... Pídele disculpas por Facebook, por el mismo medio. Públicas. Y ahora vamos con su madre y con el niño. Y yo creo que eso es corregir. Claro, no lo consientan porque los ay, mira qué graciosos. Graciosos cuando te ataquen a tu hijo, vas a sentir que vas no a, es nada sí, vas a ver la gracia. A ver si es gracioso. Claro. ¿No? Y ahí es donde entra, desde ese punto es, yo estoy viendo que mi hijo está teniendo una mala actitud, sí lo corrijo, claro, pero también me hago un examen. En algún momento yo me expresé mal, a lo mejor no estaba la persona, pero me escuchó hablar de mi comadre, de mi tía, de mi prima, de mi hermana. Claro. Y se le hace, está bien, no pasa absolutamente nada, ¿qué tiene? Al cabo por Facebook, pues, ¿qué? Nadie me está viendo. Tampoco ahí es entonces yo me hago mi propio examen de conciencia. Así es. Y entonces digo, mi actitud lo llevó a no poder tomar una decisión correcta. A no poder resguardarse y decir, los demás pueden hacerlo, pero para mí no es correcto y yo no voy a hacerlo. Hay actos muy fuertes, muy duros, algunas personas nos estarán viendo, conozco algunas madres de familia, pero con unos pantalones y un corazón muy fuerte, que son los que entregan a sus hijos a la policía. Cuando se enteran, este hizo un crimen, lo vas a pagar. Y partiéndoles el alma. Con todo el dolor de tu corazón. Claro, con todo el dolor de tu corazón. Pero el amor corrige. El amor además duras corrige. Y fuertes, pero pues también necesitamos gente que nos ayude. Porque sí, también hay jovencitos que hacen cosas que lo hacen en broma, no tienen esa intención, pero hay que explicarles que también eso lastima y hiere. Sí, que mis bromas, si lastiman al otro, ya no son graciosas, claro. Ya no son simpáticas. Y es sorprendente que pongan en Facebook este tipo de comentarios y que los demás digan, ay, pues entonces, ¿dónde está el chiste? O sea, el chiste es lastimar al otro, que cuando te lastiman a ti y entonces quieres exigir respeto y dónde está su educación. Bueno, pues la educación del otro llega hasta donde tú le respetas la vida a los demás. Uno más sería afirmar sus pasos. ¿Cuáles son los dones y las virtudes de tus hijos? Ya vimos ese tema antes. ¿Cuál es el don y virtud que tiene tu hijo? ¿Cómo lo vas a afirmar? ¿Qué fortaleza le vas a dar a ese niño para que despierte en él y pueda desarrollar ese don y esa virtud como parte de su vida? Y a través de él, de ese don, de esa virtud que tú terminaste de fortalecer, la contagia a los demás. Esa virtud es afianzar sus pasos, afirmarlos tanto que él pueda ir por la vida seguro y le transmite esa misma seguridad a los demás, a quien le rodea. Qué bonito
cuando sabes que tu hijo tiene la capacidad, pero necesitas afinarle, cuando la transformas en virtud, porque me ha costado y pues a lo mejor yo era muy perezoso, pero ahora pues me tengo que levantar más temprano y tengo que desarrollar esa virtud. Por ahí hay una mamá, yo sé que hay varias. Mucha mamá. Que están trabajando con los muchachos que próximamente se van a estudiar al extranjero y decir, a ver, mijo, venga para acá, descongélame el pollo, ahora lo vas a servir, ahora lo vas a cocinar, lo vas a hacer, ahora la plancha, sácame el hilo, saca el botón. Los están entrenando porque se van a ir un año fuera del país. Porque estas habilidades, dones, el don ya lo traen, pero la virtud es algo que van a desarrollar. Eso. ¿Cómo vas a empezar a fortalecerles esa virtud? Uh-huh. Pues desde que están así, mi hijo, páseme limón, ahora usted pele los cacahuates, ajá, no sé, sí, empiezas. Sí, sí. Sácame las ollas. Sí, no lo van a hacer bien al principio, pero hay que dejarlos, es su forma de crecer, de fortalecerse para el día que tengas que abrir tu mano, mm-hmm, y hay que echarlos a volar con todo el dolor del corazón. Pero ya van bien, bien instruidos. Bien instruidos, ¿no? Hay gente difícil que dice, mira, este muchacho viene bien enseñado. Sí. Viene preparado eso para lo que sea. Que tuvo madre. Y padre también. Y padre, porque el padre es la fuerza. Ahí las tortillas. El padre es la fuerza. ¿De qué pasa? Hay puros padres aquí, Pato. Dile, que también hay padres. Bueno, simplemente, Pato, cuando ves la fogata, vamos a una carne asada y todos mirando porque nadie sabe prender una lumbre. Exacto. Buscando un tutorial en YouTube. A mí me tocó hasta como por los 18 años. Dije, no, 20 años yo todavía no sabía prender una lumbre. Dije, no. Tengo que aprender YouTube. Rápido. A mí me tocó. Le dice a mi papá, enséñeme, no, pues estoy igual. Entonces, no sé prender una lumbre, a mí me pasó. Entonces, ahí hay abuela o abuelo. Sí, pero ya aprendí. Entre puros varones, sí, una noche, ¿y quién va a prender la lumbre? ¿Cómo que quién va a prender? Pues, ninguno de ustedes no. Bueno, le avienta nomás un cerillo. Pues, yo merengue, pues yo prendo la lumbre. Yo no prendo lumbres porque yo soy pirómano. Y yo prendo la casa. Es parte de la enseñanza. Tengo una restricción con el fuego. El último punto, y no por ser el menos importante, sino son las siete fortalezas del corazón. ¿Cuál es? Mira. La fe. La fe. La fe, okay, que imprimimos en nuestros hijos. Esa fe en Dios, uh-huh, que de ella va a emanar la fe en ellos mismos. Todo lo que ellos pueden lograr y todo lo que ellos pueden hacer es fortalecer su fe para que ellos tengan confianza de ir y venir alrededor del mundo y saber que pueden hacerlo, saber que pueden lograrlo. Por favor. Uh-huh. Llega un mensaje por aquí, dice, muy buenos días, dice, mire, yo fui una mujer sola y fui muy dura con mis hijos, pero ahora que están adultos, me lo agradece. Claro. ¿Verdad? La fuerza del amor. Así dice, digo, yo creo que cuando tienes una mamá dura y estricta y demás, que a lo mejor no toca algunos puntos importantes como los que ahorita estamos mencionando, pero creces y afortunadamente eres una persona de provecho, una persona sí, sana, una persona de bien. Uh-huh. Dices, fíjate, ¿qué hubiera sido si mi mamá nos hubiera consentido? Consentido. No hubiera dejado hacer lo que queríamos. Pues yo creo que me hubiera perdido en las drogas o me hubiera perdido con mis amigos, o a lo mejor ya no estuvieran aquí. No, entonces hay diferentes formas de educar y por supuesto, claro, a muchos les tocó esa mamá ruda, dura, pero con ese amor y ese ímpeto de que su hijo saliera adelante. Como ese muchas felicidades, señora. Es esta parte de el amor corrige, el amor no consiente, el amor corrige, el amor abraza, el amor perdona, no consiente, que el hijo le está matando al hermano. Ay, mi hijo, pues, ¿qué tiene? Él es el tremendo. Pues, no le pegues muy fuerte. Sí, no le pegues muy fuerte. Y el otro, tú no le vayas a pegar. O sea, tú si el otro no se puede defender. Sí, el otro no se puede defender. Rápidamente por acá dice Julia, es Julia Sorola González. Buenos días, Dios los bendiga. Patricia Infante, Dios la buenos días. Muy buen tema de los niños de hoy. Hoy todos amanecen con una laptop, una tablet o un celular. Dice por acá, dice, no les enseñan las maravillas de Dios, que Dios nos da antes. Jugábamos con trompos, canicas, muñecas, hasta hacer pastelitos de tierra. Eso era muy bonito. Ah, sí. Dice, Pato, tarditos, pariente, saluditos. Un abrazo, claro que sí. Rodolfo Zavala también dice saludos. Y Mirtala Cruz, buen día, excelente tema. Dios los bendiga. Y ahí está la gente en contacto a través del Facebook. Muchas gracias, Ángeles de la Cruz. Gracias. El día de hoy, y nos quedaron más. Espacio. Los abarcamos todos. Ah, sí, okay. Nos cubrimos los siete. Uh-huh. Excelente. Nos cubrimos los siete. Y tiene usted necesidad de seguirlos afirmando. Uh-huh.
Es la armadura del Señor. ¿Y dónde? Búsquelo. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes para saber más de esto? Si usted tiene una Biblia en su casa, ahí viene la armadura del Señor y claro, las siete fortalezas, búsquelas donde quiera que tenga usted acceso a internet. En Efesios y ahí lo vienen, encuentra. Lo encuentra en Efesios y hay un libro específicamente en cualquier librería que maneje libros de esta índole que se llama así exactamente, la armadura del Señor. Ahí está. Y viene todo esto que nos, pero para los padres. Así para es, nosotros papás. Afianzar en los eso, niños esta armadura. Ok, crianza con apego y respeto, ya sabe, búsquelos en redes eso. Sociales. Ángeles de la Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes en el por programa. La invitación. Gracias. Excelente. Un gusto compartir. Y antes de que te vayas, tengo una recomendación. A ver. Muy buena. Ya vi que traes el carrito azul, pero Carrazo. Ya es tiempo de que cambies ya. Camioneta, ya no puedes porque tu esposo ya compró bicicleta y falta que me compres tú una a mí. Ajá, perfecto. Entonces, no es gol. Entonces, cómprate una camioneta ya es hora. Mira la roja esa. Imagínate llevar a tu criatura a la escuela donde está junto con la mía y llevar unas bicicletas atrás. No, yo de ahí no me bajo. Porque tu esposo ya no la quita del carro, la trae para todo. La trae en cualquier momento se baja y vámonos. Entonces compren una camioneta o un automóvil nuevo, mira nada más, cómprate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep. Mira qué chulada. O Fiat. Ahí está el teléfono, 782-0001. Estamos en Hidalgo 100, Colonia Centro, frente al mercado Zaragoza. Puedes estrenar camionetas, subs, automóviles, lo que tú quieras aquí con nosotros en Autos del Norte, porque Autos del Norte es pasión que te mueve. Eso. Pedro, ¿ya viste la que tiene Pedro ahí en la cueva? La colorada. Una cosa que quería decir, muy importante. A ver. Si usted va a comprar el carro nuevo, quítenle los hules. O sea, disfrute de el carro. De preferencia, que huela. Sí, así, ¿no? porque lo compra y no le quita los hules, porque no, pues no se vaya a ensuciar. Y luego anda todo sudado usted de la espalda y de donde le platiqué, porque no quiere que se ensucie, pues para eso lo compró, para disfrutarlo. Ay, pues, aparte no va a ser como Pedro Vargas, que compró la camioneta nueva, la roja esta, y la todavía Ram. Traigo los cuatro zules. Puertas, asientos de piel, fíjate. Llanta de gajo. Bájale, profe. Vuelo a piel. Y la tiene en la cochera. Guardadita. La paloma. La paloma es la que trae. Dice, porque es que para que no se empolve, ¿verdad? No, dice, no se vaya a desgastar la llanta. No, no me la vayan a rayar. Disfrute su coche y vaya con nosotros a Autos del Norte. Así es. Autos del Norte te ofrece los mejores planes de financiamiento para estrenar automóvil nuevo. Vámonos al corte comercial, regresamos porque ya llega Jonathan Mats y su sección de belleza. Gracias, volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Quédate. Eso. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases por un Piedras Negras con orden y seguridad. ¡No te pases! Piedras Negras es tu ciudad. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Imagina, conoce y diviértete en el Museo del Niño, El Chapulín en Piedras Negras. Interactúa en el laboratorio científico. Aprende en la sala de lectura y de cómputo. Crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares, cuentacuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la Gran Plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Bonito León, Guanajuato. Últimos días en Piedras Negras de la Expo Piel Zapatera de León, Guanajuato. Domingo 2 de junio nos vamos. Aprovecha, ropa y calzado para toda la familia. Lo mejor en piel, bisutería, cosméticos, el rico pan de nata, artículos para el hogar, dulces tradicionales y mucho más. Abierto de 10 a 10. Estamos en la CTM. ¡Te esperamos! Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate Saladet a $10.99 el kilo, aguacate en maya 5 piezas a solo $34.99 y llévate el plátano a solo $9.99 el kilo. Vigencia al 3 de junio. No te preocupes, ven a Merco.
¿Cuántas veces has oído ponte el cinturón? ¿Cuántas veces has oído deja el celular? O que si tomas alcohol no debes manejar hasta que una tragedia pueda pasar. ¡No te pases! Baja la velocidad. ¡No te pases! Piensa en tu seguridad. 3 segundos distraído, sabes lo que puede pasar. Por tu seguridad y la de los demás, no te pases. Piedras Negras es tu ciudad. ¡No te pases! Baja la velocidad. ¡No te pases! Piensa en tu seguridad. Aquí, señoras y señores, Jonathan. Ya llegó, muy buenos días. Oye, qué milagro que te dejas ver, Emanuel. Anda, esas veces anda. Ya sabes. Ahora sí vamos. Por cierto, vine porque me hace falta un corte de cabello. Ah. Pues nada más vaya ahí al espacio de trabajo y con mucho gusto le cortamos gracias, su cabello. Muy amable, Jonathan. Oye, sí, cuéntanos, traes muchas herramientas hoy. Sí. Llegó día, armado. Hoy venimos muy armado. Muy armado. El día de hoy el tema es porque siempre nos preguntan, ¿qué secadora compro? ¿Qué debo de tomar en cuenta para comprar una secadora? ¿Cómo debo de mantener el cuidado de mi secadora, de mi plancha? Esto es muy importante porque la herramienta que utilizamos para estilizar el cabello, tanto en casa como en el negocio, debe de tener un mantenimiento. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que siempre dé un buen servicio, no tenga que estar dañando ni maltratando el cabello. Es como así los coches, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros los hombres lo vemos de esa manera, pero yo escucho a las mujeres, oye, ¿qué plancha te compraste? No, pues que esta, no, ¿sí? Compra la cerámica, que no sé qué, la eléctrica que trae aquí botón. ¿La china o la americana? Es la misma, le digo, cómprese una cualquiera, hombre, acabas no. De hacer el mismo servicio. O la secadora, oye, ¿qué secadora compraste? No, pues que esta... Hombre, mira, de tres velocidades. Tres velocidades. Y le digo, oye, ustedes hablan como si fueran carros, pero bueno, sí es cierto, ¿no? Exactamente, tiene mucho que ver, acabas ¿no? de dar un ejemplo muy claro. La herramienta es también como un motor, el carro del auto que le damos el mantenimiento del aceite, etcétera. Uh-huh. El día de hoy vamos a tomar en cuenta, primero, no necesitas una super secadora muy costosa, de ahí partimos. Una secadora, lo que debes de fijarte bien es el watts que tenga. O la cantidad de potencia que tenga. Tiene que tener arriba de 1,800 para que sea una buena secadora. De hecho, la mayor parte lo dice aquí, lo ponen en estas partes de aquí de la secadora, viene este número, 1,800, 1,875, etcétera. Eso es lo que debes de tomar en cuenta. Entonces, al tomar esto en cuenta, tú debes de decir, ok, de ahí parto para que sea una secadora que esté emitiendo un buen calor. Segundo, debes de tomar en cuenta también que tu herramienta tenga lo que es un difusor. ¿Qué es esto? Esto se llama difusor. Este es una boquilla o como le quieras llamar, que es el que va aquí. ¿Por qué es importante el difusor? El difusor va a permitir que ahorres energía principalmente, que ahorres energía, no veía cuál era, ya la encontré, que ahorres energía. Perfecto. Entonces, al ahorrar energía, ¿qué vas a hacer? Va a ser menos el tiempo también que vas a tardar en secarte tu cabello. Porque cuando tú usas la secadora así libremente, el aire se dispersa y entonces no va directo sobre una zona. ¿Y qué es esto? Estás gastando más energía y estás gastando mucho más fuerza de la secadora. Okay. Entonces, al momento de nosotros aplicar un difusor, direccionamos el calor sobre una área específica. Y lo controlas mejor. Exactamente, y a su vez puedes trabajar mucho más rápido tu cabello. Ahora, todas las secadoras o la mayor parte de las secadoras trae esto. ¿Qué es eso? Este es otro difusor. ¿Qué es eso? No había visto este esto. Difusor es exclusivamente para las cabelleras rizadas. Ah, ok. Todas estas mujeres que tienen el cabello rizado, lo que deben hacer es lo siguiente, ponerse un producto antes de secarlo, porque el cabello chino también se seca. Entonces, para que no se lo vaya a recoger todo mojado, es que si tengo el cabello chino, de aquí a que me lo aliso, no es necesario alisarlo. Existe una herramienta que es este difusor, que es exclusivamente para cabellos rizados. Usted se pone su tratamiento o su producto para estilizar el rizo y luego sobre esa, así tal cual, se sienta el cabello y ya empieza a trabajar, se enciende y esto va a hacer que el rizo
no se desintegre, sino todo lo contrario, porque si nos podemos apreciar, tiene unos pequeños orificios diferentes, lo que hace que el calor o el aire que está emanando de la secadora se disparza a diferentes entonces, áreas. Entonces, nomás se lo coloca, no se No se peina. Nada más agarras y lo pones sobre la cabellera y ahí está el rizo, el calor trabajando sobre el cabello rizado. ¿Qué va a hacer esto? Que el rizo, al momento, el cabello chino o rizado, como quieran llamarle, está de esta manera. Entonces, el calor que emana este difusor está diseñado para dispersar el aire en diferentes zonas que permita secar ese cabello y que el rizo se vuelva a entregar. Exactamente. Entonces, es muy importante. ¿Y no importa lo largo? No, no importa. Okay. Puede ser corto, puede ser largo. Si por me hubieran dicho que por 10 mil pesos, si adivinaba que era esa cosa, me los daban. No, yo me lo llevaba a la regadera. A la regadera, parece como una regadera. Entonces, recorremos. Para tomar en cuenta lo de una secadora, es muy importante tomar que sea arriba de 1800. Así es. ¿Por qué? Porque es el calor que me va a permitir. Segundo, hay secadoras que tienen iones negativos, positivos y demás. ¿Esto qué hace? Permite que las moléculas sean selladas correctamente. Entonces, es muy bien. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta de nuestra secadora, que tenga estos botones que son lo que regula la temperatura y la fuerza del aire. ¿Por qué la fuerza del aire? Porque hay secadoras que tienen una sola fuerza de aire, que es muy recia, o llamémosla así. Esta no, regulen que tenga alta y baja. ¿Por qué la baja? La baja te va a servir para cuando estés secándote el área de enfrente, cuando estés arreglando un flequillo, etcétera, el copete. Y la temperatura, alta o baja, eso es importante para ver qué tanto calor estás emitiendo. Otra de las cosas que deben de tomar en cuenta también es su filtro. Las secadoras usan un filtro. Este filtro, señoras en casa, se quita y se limpia. Porque si ustedes no lo limpian, le están restando vida a su secadora. Yo nunca he visto que hagan eso, que le quiten el filtro, ni siquiera sabía que Tiene filtro, entonces se tiene que quitar y se tiene que limpiar. ¿Por qué? Porque si este filtro no se limpia, el motor se forza muchísimo y se está dañando, le puede entrar algo. Claro. Entonces, tienes de mantener siempre limpio. Una de las cosas que su servidor hace, agarra siempre una toallita con alcohol, esto es muy importante, con alcohol y limpie su secadora, con alcohol y los difusores. ¿Por qué? Porque como está a contacto con el exterior y demás, y en el cabello, y a veces si eres de las personas que presta tu secadora, o en el caso de nosotros, en el salón, todos los días se limpian las herramientas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una mejor higiene. Así es. Vamos a ir al corte comercial, vamos a regresar con más. Por favor, no le cambie alguna pregunta o duda para Jonathan Max. Usted aproveche y comuníquese ya con nosotros. Corte, vamos al corte comercial. Eso. Regresamos, esto es... Abrazando la vida. No le cambie, volvemos. Se mueva. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. El Gobierno Municipal de Piedras Negras te invita a la exposición de juguetes de antaño, Otra Forma de Jugar, del 10 de mayo al 10 de junio en el Museo de la Frontera. Ven, conoce los juguetes de nuestros abuelos o revive tu infancia con los juguetes de antaño. Otra Forma de Jugar. El Gobierno Municipal de Piedras Negras te invita. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia, Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños, la calidad y la confianza nos distinguen. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República.
El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Miren nada más cómo está el ambiente fuera del aire, señoras y señores. 4 minutos y nos vamos. Ándale. Jonathan Matz, últimos consejos para nuestras amigas. Señora, si usted supiera todo lo que me cuentan estos señores atrás de que usted nos... Estamos aquí con este señor. Por último, la plancha rápidamente. Ay, sonó como a lotería. La sí, plancha. La plancha. La plancha. Segundo, la plancha que debes utilizar es una plancha, obviamente, no debe de ser exageradamente costosa. Uh-huh. Y no, yo tengo una marca en específico que no la puedo decir, claro. Pero si quieren me pueden preguntar por redes sociales, ya les indico en cuestión de marcas. ¿Es su patrocinador? No, no es mi patrocinador, de hecho. No, tampoco la vendo, pero yo la recomiendo porque es la que uso. ¿Y sabes cómo funciona? ¿Cuál es el cuidado? Exactamente. El cuidado de la plancha es muy importante. Nunca la dejen conectada. Punto número uno. Usted la utiliza, desconéctela, porque conozco a muchas personas en muchas partes que se les olvida y dejan la plancha conectada. Están gastando energía. Recuerden que al gastar más energía nos acabamos el planeta. ¿Y el accidente? Segundo, el accidente. Puedes generar accidente. Nunca la dejen conectada. Ese es el primer punto para el cuidado de tu plancha. Segundo, cuando la dejaste de usar, debes de dejarla en una superficie plana y estable a que se termine de enfriar y a que quede lista. Después de eso, debe de ser guardada en un estuche. La plancha no es para que ande rodando por todas partes. Entre todas las cosas. Entre todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene ciertos, ¿cómo le podremos llamar? Ciertos circuitos que son muy sensibles. Uh-huh. Trata de que no se te golpee, por eso cuando tú la utilices, trata de tenerla en un lugar estable. Segundo, tiene unas plaquetitas en la parte interna, que es lo que emana el calor. Esas deben de estar limpias antes y después de usarse. Uh-huh. ¿Por qué antes? Porque no sabes qué otra cosita puede haber tenido, etcétera. Ajá. Entonces, un trapito con alcohol siempre es importante. También. Se limpia y ya después, ahora sí, dejas que se seque totalmente o con agüita, lo que quieras ponerle, dejas que se seque bien, la utilizas y ahora sí te planchas tu cabello. ¿Por qué? Porque como estás emanando calor, estás fundiendo lo que tiene. Y si aquí adentro hay algún residuo de gel, de spray, de cera, que alguien la haya utilizado y quedó, ese spray, esa cera y eso, lo estás fundiendo a tu cabello y que está generando un daño más agresivo al cabello. Por eso debes de siempre utilizar una plancha limpia. Y por último, muy importante, asegúrense que la plancha sí tenga esto. El movimiento. El movimiento del cable, porque eso va a permitir flexible que no se te dañe. Uh-huh. Entonces, a grosso modo, no necesitas una herramienta súper cara o de mucho costo. Uh-huh. Solamente que tenga estas principales características. Y recuerda que si tú cuidas tu herramienta, te puede durar mucho más tiempo. Muy bien. ¿Y su cabello también? Tu cabello lo va a agradecer más que nada. ¿Por qué? Porque va a tener una mejor proyección y sobre todo vas a poder utilizar la herramienta que está diseñada para el cuidado de tu cabello. Y que no dejen que los niños jueguen con esto. Ese es muy importante. Recuerden, otra de las cosas, señoras, no usen la herramienta de calor en el baño, porque se ha escuchado muchos accidentes, que está el vapor y todo eso, han quedado hasta electrocutados y demás. Entonces, sí deben de tener cuidado, no nada más es de agarrar y secarse. Pero lo más importante que debes de tener y que toda mujer debe de contar es con una secadora. ¿Por qué? Porque es lo que debe de siempre utilizar, tanto la mujer como el hombre. Uh-huh. Pero recuerda, una secadora bien utilizada siempre va a ser con su difusor. Eso. Ahí siempre está. ¿Cuántas mujeres? Ahorita me acordé. ¿Cuántas mujeres no dejan conectada la plancha? No se hagan, ¿eh? Sí. Yo siempre ando, cuando mi esposa ya vamos a algún lugar y que se arregle demás, ya salimos, cerré la puerta, le digo, puse la alarma en la casa, sí. ¿Desconectaste la plancha? Sí. ¿La plancha de la ropa? Sí. Ah. O sea, siempre ando preguntando cosas que se te pueden olvidar. Porque una vez yo me vine a trabajar, ella también se fue a trabajar, cuando regresé al mediodía, desde la mañana, desde las 7 hasta las 12, 2 y media que llegué, que voy entrando y veo la plancha conectada, ardiendo, cosa esa. Dije,
Pues, independientemente que cuidado, se vaya a dañar tu plancha, le digo, claro, un accidente, un incendio algo, tienes que tener mucho cuidado. Así es. Entonces, Jonathan, aparte de que no dejas conectado, recuerden que entre menos energía de que sales y apagas un foco o desconectas algo que no estés utilizando. Las queremos bellas y vivas. Entonces, ayudamos, es muy importante, ayudamos al planeta. De hecho, su servidor lo que hace, las televisiones, cuando no las estoy usando, están desconectadas, todo se desconecta. Y no por gastar menos en la luz, sino ahorras energía y eso evita desgaste. Los cargadores de celular también, sí, si usted los deja conectados, también gastan. Conciencia, por favor. Jonathan, muchas gracias. Hombre, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por cuidarnos. Al contrario, así siempre. Señoras y señores, es fin de semana, le deseamos lo mejor, cuídense mucho, pórtese bien, si va a tomar no hay que manejar, conductor designado. Por favor. Evitemos accidentes y también recordarle que mañana no se puede perder el resumen de Abrazando la Vida y el lunes de nueva cuenta el equipo completo y prepárese porque estamos trabajando. Junio. Así es. Ya estamos trabajando mayo. Algo interesante para ustedes en ese programa. Cuídense mucho. Bendiciones. Esto fue Abrazando la Vida. Un beso. Bye. Adiós, bye. Cuídense.